Muy buenos días. Pues mira, ayer se produjeron dos cosas muy... que me chocaron. Una son unas palabras de Sánchez Serna, que es diputado por Podemos, que si puedo las leeré, en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Eh, dice, fueron las decisiones políticas de la señora Ayuso, en efecto, y fue el gobierno de Ayuso el que apretó el gatillo, y eso nada lo va a cambiar. Por eso es lo que representa la señora Ayuso, el abandono de los mayores, la vergüenza y la muerte evitable de los más vulnerables. Poco después se produjo una manifestación en Génova donde se hablaba de Ayuso asesina, no son muertes, son asesinatos. La frase del diputado tiene una cosa muy interesante, cuando dice, y eso nada lo va a cambiar, pues yo lo voy a cambiar hoy. Entonces, por casualidad, porque yo estoy en un grupo de WhatsApp donde tengo alumnos de cuando estudiaban bachillerato, estamos hablando del siglo pasado, ¿eh? y uno de ellos ha publicado en una revista que es Geriatrix, que es una revista internacional de mayores, un artículo, y me chocó, y le escribí corriendo, digo, oye, esto, cuéntame eso. Claro, en el artículo, que es interesante, eh, es un artículo comparando el COVID y las muertes en residencias, en hospitales y en familias, uh -huh. para gente mayor de 69 años. Eh, ha sido tan interesante el artículo que se ha publicado en el, en el mundo y, y se está tomando como referencia porque es el único artículo serio que hay sobre este tema. La conclusión es muy fácil. Estar ingresado, lo digo para los del SOE Podemos y la madre superior a esta. En definitiva, la variable estar ingresado en una residencia de ancianos no fue un factor de riesgo de mortalidad para el COVID-19. El factor de riesgo fue la edad. Eso está absolutamente demostrado científicamente. Lo digo porque esto de que no lo va a cambiar nadie, pues ya lo ha cambiado. Un artículo, claro, yo entiendo que un político no tenga ni puñetera idea del seguimiento de las revistas científicas. Eso se entiende, ¿no? Pero hombre, una vez ya, ya se, se, se había publicado, o sea, se estaba publicado. pero Yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pero una vez se dice, pues igual sería bueno rectificar, porque repito, bueno, en, en, en la entrevista mía, que la publico, no entiendo nada.es. Es más generoso el tema, ¿no? ¿Eh? Lo explica mejor, lo explica estadísticamente, ¿no? También explica que, que en fin, que el COVID ha sido un, una pandemia porque la OMS decidido que fuera una pandemia, pero que hay muchos más ataques virológicos y bacteriológicos de 200 veces más mortalidad que han existido en la pasada. O sea, que fue una respuesta un poco exagerada. Pero, en fin, lo que está claro es eso. Y también, y, y añado para final, y eso va para todos, ¿eh? La, la utilización, dice el mismo señor en el artículo, porque en plan médico, ¿eh? la utilización del sufrimiento de los pacientes y familiares para debilitar al rival político es execrable. Execable. Yo también firmo eso.